Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy, bueno, vamos un pelín tarde, pero no pasa nada. Voy a hacerme la uña acrílicas por primera vez. La verdad que ya llevaba tiempo que me quería hacer las uñas, ¿vale? Porque, mirad, como ya he dicho en más vídeos, me las estoy dejando largas. O sea, ya las tengo, en verdad, bastante largas. Llevo como un mes sin morderme, la he hecho récord para mí. Y bueno, sé que tenía muchas ganas de hacérmela y por fin hay cita, porque es que claro, cuando fuimos a sacar la cita estaban a tope y justo hoy ha dado la casualidad de que una muchacha anula una cita. Está la taxista y hemos salido corriendo. Niña, que me han anulado una cita, ¿la quieres? Sí, vamos para allá. Y nada, me voy a llegar a sacar dinero, que no tengo ni un céntimo. Bueno, sí creo que tengo un céntimo en el monedero. Digo, vamos a sacar dinero rápido. Digo, y vamos para allá. Digo, mientras te vas pensando a ver qué te hace la uña, porque como no sabíamos que íbamos a tener la cita, pues ella no sabe lo que se va a hacer. No sé, es que, mira, creo que me la voy a pintar liso de este, pero es que no sé si me daré algo. Pues yo me pondría color veraniego. Pues esto es color veraniego, el fucsia este. Sí, color veraniego, pero me pondría alguna decoración o algo. Pues sí, eso haré. Pero bueno, ya cuando estemos allí ya grabaremos el proceso, como me la citan. La verdad es que estoy nerviosa porque es que nunca me la he hecho. Porque claro, yo decía, esto seguro que molesta, no sé qué. Porque yo soy muy delicada para todo. Yo solo te digo que quema un poco. Cuando te echa el gel y lo metes en la máquina, te da como un poquillo de quemazón, pero haces así, sacas la mano y ya está. ¿Sabes que pues no? Pues no sé, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Pero bueno, que ahora cuando estemos allí y tal, veréis el proceso y todo eso. Y ya veréis lo ay, que sea. Que iba a cortar. Ay, déjame hablar. Y ya veréis lo que sea. Yo me haría un color. Bueno, mirad las mías, qué bonitas. No, el brazo ya me pesa. Yo me haría como algo así fucsia o amarillo fluo. Colores fluo. Me pondría, yo qué sé, una palmera. Me pondría algo veraniego. Bueno, pues acabamos de llegar, literalmente. A ver, no hemos llegado tan tarde, pero porque hemos tenido mucha suerte, ¿vale? Hemos encontrado un sitio que dice mi madre que aquí nunca hay sitio. Y bueno, yo creo que como ya es la hora de comer y tal, y la gente se va y eso, pues ya está. Pero hemos triunfado porque lo de la uña, ¿dónde estamos, mamá? Está ahí detrás, justo. Hemos apartado aquí, solo tenemos que cruzar la calle para allá. Por aquí. A ver, creo que ya sé lo que me voy a hacer, pero todavía no lo voy a hacer. Espera. Pero ¿sabes ya la formita que te va a poner algo, no? Sí, la que te he dicho a ti, pero es que tampoco sé cómo, es que no sé cómo expresar en plan la forma de la uña. Y seguro ahora cuando lleguemos pues lo veré. Este. Dale la vuelta. Bueno, es que este es menos fucsia que este. ¿Cómo así? Y yo creo que este. Es que este no es fucsia. Este es más flúor. Sí, y este es más rosa. Aquí también hay otro flúor, pero más oscuro. Y los tonos de amarillo que ya tiene son este, que es un poquito más fluido, yo pondría esta a lo mejor. Vale, pues mira tú cuál te gusta más. Este salmón no. Este es como naranja. ¿Este o este? ¿Este o este? Son igual. Este es como un poco más oscuro. Yo creo que me gusta más este. Bueno, pues ya hemos salido. Daniela va, la pobre, que no puede ni andar. Ahora cuando lleguemos a la casa a enseñar las uñas, ¿no? La han quedado, bueno, nos hemos tirado 2 horas ahí, madre mía. Yo ya quedándome dormida, ella que ni siquiera había comido, bueno, ahora vamos y pedimos algo. Sí, por favor. Y nada, y como tiene las agujetas estas que tiene tan grande, no se podía ni levantar de la silla. Vale, pues ya he llegado a casa, me parece difícil, tipo, que no puedo hacer ni tocarme el pelo ni nada, porque si no se me ve la uña, bueno, ahora os la voy a enseñar. Que nada, que lo primero que he hecho ha sido comer, porque es que no veas el hambre que tenía. Bueno, yo creo que ya me ha quedado claro. Y nada, ahora sí que sí, os voy a enseñar mis uñas. Mirad cómo han quedado. Mirad
Qué chulas, ¿vale? No sé si se apreciará igual en la cámara, pero me la he puesto rosa flor y el detallito aquí de la estrellita. Bueno, espérate, voy a apoyar el móvil aquí, porque estoy grabando con el móvil. Mirad. ¡Ah! Me encantan, tío. Y la formita que yo la quería, tipo, no cuadrada, tipo así, así y así, ¿sabes? Yo la quería redondita. Y, tío, mirad qué chulada. O sea, me flipa, me encanta. Y nada, ahora me siento como un poco rara, porque es normal, me ha dicho mi madre, pero bueno, eso. Estoy muy contenta. Y nada, ahora me tengo que... Mira, como súper ASMR. Y bueno, nada, ahora me tengo que vestir, que he quedado con unas amigas, que voy un pelín tarde, porque es que claro, de la uña acabo tarde y entre comer y tal. No sé, y tampoco sé si me voy a cambiar de ropa. No sé, no sé, también me tengo que maquillar, peinar, hacer muchas cosas. Pero bueno, os voy a enseñar ahora, en plan, mis uñas. Tipo, tío, ahora no paro de hacer esto. Y con el móvil igual. Que os voy a enseñar mis uñas, pero con la parte trasera del móvil. Mirad, tío, en persona son más flúor, pero que resaltan un montón. Mirad la estrellita, qué bonita. Me encantan, tío. Son súper bonitas. Mirad la otra mano. Bueno, ya estoy lista, ¿vale? Ya me he dado mi retoquito, aunque se me ha olvidado el colorete. Y nada, me he cambiado los pendientes. Tío, esto tiene una cosa rara aquí. Bueno, ahora lo arreglo. El collar, bueno, el collar es el mismo. Y luego me cambio la parte de arriba. He puesto esto y bueno, los pantalones y las sandalias son igual. Y bueno, así he quedado. Y eso, ahora tengo que elegir bolso y echarme colonia. Y voy a bajar abajo que mi tía y todo eso ya toca el timbre y ahora van a reaccionar a mis uñas. ¡Espera! Que no puedo ni bajar, es que mirar, ¿vale? O sea... Ay, ya estoy haciendo algo de la uña. Me lo voy a esconder, me lo voy a esconder. Estoy grabando un vídeo, ¿qué? ¡Hola! ¡Coco rosa! ¡Wow! ¿Verdad que vamos a mirar? ¡Ay, qué bonita, ¿no? ¿Te gusta? ¿Tú sabes que donde había que hacerte las uñas había colores amarillos que brillaban en la oscuridad? Ya. Yeah. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¿Ese brilla en la oscuridad? Ahora que no ve las manos, con las uñas, ¿te parece? No, no vea, pero para hacer la cosa es súper complicado. Para echarme colonia es súper complicado. Para ponerme los pendientes es súper complicado. Pues anda, que cuando se te caiga una moneda en el suelo, verás tú, me acuerdas. La cosa así. ¿Has probado? Qué tienes que ir arrastrando. Pero la cosa así, mira, así. Lo en verdad, la uña es un conjunto a las pulseras. Pues eso es, qué chulo, tío. Tan chulísimas, vamos. ¿Tú te las vas a hacer? Yo mañana voy a la uña, tú puedes ser que ella me la se haga las va a pintar y yo voy a hacer la melliza de la Dani. Y mira la forma, me la he puesto redondita. Claro, está muy bonita. Redondita la forma. Yo la quiero chila. Os vaya a copiar. Mirad, yo las quiero chilenas. Yo las quería más cortitas, así, más naturales. No, es que las mías son más cortas, pero es que mira el trozo que me ha crecido. Vale, yo quiero como la prima. Vale, ya está. A ver. Bueno, eso. ¿Qué? No me ha gustado. Pero que eso, me ha encantado, Daniela. Yo bueno, te he visto primero. Voy a elegir mi bolso, mi hacha colonia y mi hacha colonia de que sea. O sea, se me olvidó que voy con mi amiga. ¡Ay! No puedo más. Dios. Vale. La colonia. Voy a sentar porque es que si no. Espérate. Le ha gustado mucho, mamá. Le ha gustado, ¿verdad? Que está muy bonita. Sí. Está chulísima, la verdad. Tan chula, chula. Bueno, yo me voy a la playita ahora. A ver, ¿vale? Y ahora que tienes la tiranta de las gafas del color ese de la uña de la pulsera. Ay, que me corto media cabeza. Lo siento. Niña, voy a apagar esta luz. Vale, me toqué un poco de colorete. Oye, a tu móvil sí. Ponle el volumen, ¿eh? Sí, sí. Esto es demasiado estrés para mí. Vale. Tío, la luz que hay en mi baño es impresionante. Tío, no puedo poner el móvil en ningún lado. Lo pongo aquí, ¿no? A ver si se queda. Perfecto. Yo quiero que tú me bailes. Yo estoy así, ¿sabes? Porque me noto ahora rara. Vale. Tal que así. Pero le pongo, quítame, difumé un poco. Y
Y bolso, bueno, bolso me pongo el rosita, porque es que otros, en plan, muchos me preguntáis que, ¿has encontrado el Zadig? ¿Ya tienes el Zadig? No, en plan, el Zadig pues que me lo haya robado, pues no sé, pues lo tendrá en su casita. Porque el Zadig, vamos, creo que yo el Zadig ya lo di por perdido, el Zadig, yo no lo voy a encontrar, porque tú eres que si no me lo han devuelto ya... Primero que, uno, no lo hubiera robado. Segundo, que el que lo ha robado nos va a decir, mira, aquí está. Así que nada, yo soy ya lo di por perdido, así que me llevo este. Que tampoco está mal, pero claro, no es el Zadig, pero bueno, es lo que hay. Ay, ay. Y bueno, ya estoy lista. Así que nada, bajo la escalera de la muerte... Porque es que no puedo ni bajar. Ya la bajo rápido para sentirme en el dolor. Y nada. ¿Tú dónde te vas a ir con tus amigas? Yo al muelle. ¿Por qué no te vas a la playa? Y yo, pero no, se va al muelle. ¿Qué va? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.